Artículo 50 y artículo 55. Es decir, estamos pidiendo salud integral para el veterano y su familia, estamos pidiendo que el decreto transitorio que está por órgano ejecutivo para que se le dé el bono navideño al compañero lisiado se haga a través de ley. Y estamos solicitando que cada 3 años, si no se aumenta el salario mínimo, podamos hacerlo según legalmente a través de FOPROLID. Es decir, si en el país no hay un incremento al salario mínimo, porque la ley de FOPROLID ya establece el incremento al beneficiario, pero en el caso que no haya aumento, estamos pidiendo que cada 3 años se aumente un 20%. Estamos solicitando también 2 cosas que para nosotros son importantes. Hay más de 13.600 camaradas veteranos militares que legalmente tienen el derecho, que firmaron hoja de vida en octubre, noviembre y diciembre, y el gobierno irresponsablemente no les paga. Por eso estamos acá. Y por otro lado, que la pensión que dicta la ley sea pagada en 3 años fiscales, en enero del 2021, en enero del 2022 y en enero del 2023. Aquí estamos representados. Primero quiero agradecer al doctor Rodolfo Parker y a la fracción del